nuestro deporte es un deporte de defensa siempre. No como mucha gente piensa que es un deporte de brutos, por así decirlo, ¿vale? Y a ellos les viene muy bien a la hora de relajarse, desfogarse un poco en las clases. La exhibición de hoy, bueno, es su examen de grados, ¿vale? Cada uno va a optar al grado de cinturón que le corresponda y los que no tienen todavía cinturón, pues el primero. Porque es la recompensa al trabajo que han realizado estos meses. Entonces, es un poquito premio para ellos, premio para mí, pero también un poquito de nervios para todos. La Concejalía de Desarrollo Empresarial para la Diputación Ciudadana, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Villares, esta es la segunda vez que organizamos este Premio Parque Empresarial de Villares de la Reina, pues con dos objetivos: uno, fomentar el deporte de kickboxing, que tiene muchos practicantes en la localidad, y otro, desde el punto de vista de deportivo, pues estimular a los chicos a que practiquen deporte. Bueno, yo quiero dar las gracias sobre todo a la Concejalía de Desarrollo y Empleo de aquí de Villares de la Reina y al concejal Antonio Malmerca por el apoyo que nos ha prestado siempre, tanto a la hora de realizar estas exhibiciones como el día a día en el club. Está muy integrado nuestro deporte y es de agradecer. Desde el equipo de gobierno del ayuntamiento sí que intentamos el que el deporte sea un valor añadido a vivir y participar en el municipio de Villares de la Reina. Bueno, pues la verdad es que yo asumí la concejalía hace ya prácticamente 4 años como un gran reto. Había como 640 empresas, ahora hay prácticamente 1.800, o sea, el trabajo yo creo que es evidente. Se ha prácticamente triplicado el número de empresas que hay en el municipio y tenemos grandes retos como es el ampliarlo, el mejorarlo, con idea de que se cree más empleo y más economía en el municipio.